Niños, niñas y niñes, desde los estudios de Antena Unicornio, les damos la más cordial bienvenida a La Isla Flaminga TV. La Isla Flaminga te espera. El programa más peludo de la galaxia. Y para conducir este programa, su anfitrión, el querido e inigualable Visconde K. ¡Wow! El día de hoy tendremos un programa especial con una recopilación de todos los pintores que hemos visto en el programa. Así que vamos a recibir... ustedes saben a quién. Él es... Tiene orejas de oso, es color rosita y tiene el pelo azul. ¿Saben de quién habló? Pues del increíble señor Tom. ¡Wow! Recibamos con un aplauso al señor Tom y su sección El Breve Espacio. ¡Hola, hola! Les saluda el señor Tom. Bienvenidos a su gustada sección El Breve Espacio. En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales. Hoy les voy a platicar de un gran impresionista de pinceladas gruesas y trazos complejos. Una persona que pintaba al aire libre, reconocido por sus colores vibrantes. Uno de sus cuadros, La Noche Estrellada, está en las mentes y en la memoria del mundo y de la historia. Estamos hablando de Vincent van Gogh. Nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, ahora Holanda. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Bruselas y perteneció a una familia que comercializaba arte. Siempre hubo arte en su vida. Comenzó a pintar a los 27 años y es uno de los artistas más prolíficos, ya que pintó más de 900 cuadros entre retratos y acuarelas y más de 1600 dibujos solamente en 10 años. Aproximadamente 2 cuadros por semana. Se sabe además que escribió muchísimas cartas entre él y su hermano Theo, que están publicadas. ¿Cómo le haría? Yo apenas me doy abasto con mis dos hijas. Oh. Mucha gente lo recuerda como un pintor que tenía muchos problemas psicológicos y de salud mental. Se sabe que era esquizofrénico y se dice que eso lo llevó a que se cortara la oreja. Sin embargo, lo más importante es la forma en cómo se expresa a través de sus pinturas. Tiene grandes pinturas famosas como sus girasoles o sus colores vibrantes amarillos o azules en esa habitación amarilla. Los invito a que conozcan más sobre Vincent van Gogh. ¡Hasta la próxima! Esta sección del señor Tom me dejó frenético y acelerado. Y es que ya soy mayor y estoy malito de mis nervios. ¡Hola, hola! Les saluda el señor Tom. Bienvenidos a su gustada sección, El Breve Espacio. En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales. Hoy les voy a platicar de una pintora figurativa repleta de simbolismos que utilizó su propia historia como argumento estético, reconocida por sus autorretratos y su mexicanismo. Uno de sus cuadros, Las dos Fridas, está en las mentes y en la memoria del mundo y de la historia. Estamos hablando de Frida Kahlo. Ella nació en 1907 en Coyoacán, en la Ciudad de México. A sus 18 años, sufrió un accidente que la dejó inmóvil por meses y mientras se recuperaba, ella pidió a su padre que le diseñara un caballete especial y le pusiera un espejo para pintar desde su cama.
Pero ese no fue su único accidente. En palabras de Frida Kahlo dijo: "Yo sufrí dos accidentes en mi vida. Uno es el autobús y el otro es Diego Rivera". Sí, Diego Rivera, el pintor, y Frida Kahlo se casaron en 1929 y sus personalidades apasionadas se complementaban. Se tiene registro de que Frida pintó alrededor de 150 pinturas y autorretratos como este. Autorretrato con chango y loro. No cabe duda que pintaba puras monadas. ¡Wow! En la vida de Frida hubo muchos amores, como León Trotsky, el poeta Vladimir Mayakovsky y la mismísima cantante Chavela Vargas. Su última obra la terminó 8 días antes de su muerte y fue esta pintura llamada Sandías. Se hizo muy conocida por una cita pintada en una de las sandías: "¡Viva la vida!". Quizás presentía su muerte y escribió: "Espero alegre la partida y espero no volver jamás. Gracias, Frida Kahlo". ¡Ay! ¡Me encanta la musiquita del señor Tom! ¡Me dan ganas de bailar! En lo que bailo, ¡vamos a una pausa! Continuamos con su programa favorito, La Isla Flaminga TV. Adquiere tu libro, Las familias de la Isla Flaminga. Conoce a sus personajes y conoce a las familias de sus personajes, porque de eso se trata el libro, obviamente. Disponible en Amazon. Regresamos con más de La Isla Flaminga TV. ¡Hola, hola! Les saluda el señor Tom. Bienvenidos a su gustada sección, El Breve Espacio. En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales. Hoy les voy a platicar de un artista contemporáneo que trasladó lo popular de su entorno al mundo del arte. Reconocido por sus repeticiones y sus colores sólidos y vibrantes, uno de sus cuadros, la Marilyn Monroe, está en la memoria de la historia del arte. Estamos hablando de Andy Warhol. Nació en 1928 en Pittsburgh, Pensilvania. Gran parte de su infancia, Warhol sufrió de una enfermedad que lo mantuvo en cama dibujando, escuchando el radio y coleccionando imágenes de celebridades. Esto fue fundamental en su desarrollo como artista. Se trasladó a New York para iniciar una carrera como ilustrador publicitario de revistas. Para la década de los 60, Warhol comenzó a exponer y el movimiento pop art se reforzaría con su trabajo. En la Galería Stable, en Nueva York, verían la luz el díptico de Marilyn Monroe y las latas de sopa Campbell's, que hoy son consideradas íconos estadounidenses. Con esta hambre ya se me antojó una sopita. ¡Niom, niom, 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 niom! Andy estableció un colectivo entre artistas y sus fanáticos llamado La Factory. En 1968 recibió un disparo de una de las integrantes más irrelevantes de su Factory, que irónicamente obtendría sus 15 minutos de fama por dispararle al artista y no por sus pretensiones intelectuales. Warhol es considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Él decía: "En el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Gracias, Andy Warhol". Cada sección del señor Tom me pone loco con su música. ¡Hola, hola! Les saluda el señor Tom. Bienvenidos a su gustada sección, El Breve Espacio. En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales. Hoy les voy a platicar de un extraordinario artista, influencia en la industria de la publicidad, del cartel y del diseño gráfico actual. Un pintor que destacó por la representación de la vida nocturna de París. Uno de sus carteles, Moulin Rouge La Goulue, está en la memoria de la historia del arte. Estamos hablando de Toulouse-Lautrec. En
Toulouse-Lautrec nació en 1864 en Albi, Francia. Sus padres eran primos hermanos y eso afectó la salud y los huesos de Toulouse, que desde los 10 años ya no pudo crecer más. En 1881 se trasladó a París y compartió con artistas de la época como Vincent van Gogh y Degas. En una sociedad que lo rechazó por considerarlo deforme, Toulouse-Lautrec encontró su familia espiritual en los cafés, circos, cabarets y bordeles, introduciéndose a fondo en la vida bohemia. A los 21 años de edad, ya vendía sus dibujos a revistas, periódicos, realizaba carteles y litografías para los locales que frecuentaba, como este cartel, bailando en el jardín de París. Seguro bailaba el can-can, can-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 can. Su inspiración, la vida de las bailarinas y bailarines, bohemios y lo más profundo y celestial, las prostitutas, sus amigas y amores. Con sus pinturas, nos muestra la vida, la luz, el amor y la belleza de un universo aparentemente mórbido y decadente. En vida, la fama la consiguió en las calles con sus carteles y falleció a los 37 años. Toulouse-Lautrec medía 1,52 m de estatura humana, pero inmenso como estatura espiritual. ¡Gracias, Toulouse-Lautrec! ¡Ay! Inhalo. Exhalo. Inhalo. Hice mi yoga y hoy no me puso alterado la música del señor Tom. ¡Hola, hola! Le saluda el señor Tom. Bienvenidos a su gustada sección, El Breve Espacio. En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales. Hoy hablaremos de una pintora surrealista destacada por su estética de los sueños con una singular visión de la guerra y lo femenino, una mezcla de ficción, alquimia y premonición. Su obra, La creación de las aves, está en la memoria del mundo y de las artes. Estamos hablando de Remedios Varo. María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga nació en 1908 en Anglés, Girona, España. De niña, su padre, que fue ingeniero, le enseñó dibujo técnico. A los 28, Remedios huyó a París. Estando en París, ella tuvo que huir de nuevo a causa de la Segunda Guerra Mundial y esta vez se asentó en México, donde pasaría el resto de su vida. Es en este país donde encuentra una nueva dimensión del surrealismo, interpretando la realidad, lo científico, lo esotérico, lo místico y lo mágico. En sus pinturas expresa su universo de juego y magia, como en esta pintura, Mujer saliendo del psicoanalista. Por cierto, creo que yo debería de hacer una cita con mi terapeuta urgente. Desde su primera hasta su última pintura, Remedios mantuvo el mismo nivel de calidad y perfección. Dejó algunas obras inconclusas, como su último cuadro, Naturaleza Muerta Resucitando, y el boceto de un cuadro que se iba a llamar Música del Bosque. Remedios Varo falleció a los 54 años, poniendo fin a una emocionante carrera. Estoy seguro que donde quiera que esté, sigue pintando con magia. ¡Gracias, Remedios Varo! ¡Guau! La sección del señor Tom me dejó con el ojo cuadrado. ¡Ay! ¡Pero qué mágica es esta pintora, Remedios Varo! ¡Vamos a una pausa! Continuamos con su programa favorito, La Isla Flaminga TV. También están los pines, los stickers, los crayones, los pincelines y obviamente el álbum. ¡Adquiéralo todo! ¡Hola, hola! Les saluda el señor Tom. Bienvenidos a su gustada sección, El Breve Espacio. En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales.
Hoy hablaremos de un polímata destacado por su genialidad e inventiva, un arquetipo del hombre del Renacimiento italiano, interesado en múltiples disciplinas y en un estudio profundo de la anatomía. Su obra, La Mona Lisa, está en la memoria del mundo y de las artes. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Nació el 15 de abril de 1452, probablemente en Anciano, en casa de su mamá, o en el castillo de Vinci. Desde pequeño vivió con su padre y fue tratado como hijo legítimo, aunque él nunca lo reconoció formalmente. Leonardo da Vinci es probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Sin embargo, se le conoce más como pintor. Dos de sus obras más conocidas, La Gioconda o Mona Lisa y La Última Cena, han sido copiadas y parodiadas muchas veces, al igual que su dibujo del Hombre de Vitruvio. Hablando de cenas, mi última cena fue anoche. Mis hijas me prepararon un cupcake y un cafecito. Leonardo fue un apasionado admirador de la naturaleza y los animales, hasta el punto de convertirse en vegetariano. Era zurdo, lo que explicaría tal vez su escritura especular. Siempre fue muy discreto con su vida personal y sabemos que su alumno, Francesco Melzi, se convirtió en su compañero de vida y estuvo con él hasta su muerte a los 67 años. Gracias, Leonardo da Vinci. ¿Cómo se le pudieron ocurrir tantas cosas a Leonardo da Vinci? Él sí que era muy creativo. ¡Ay, un hombre que inventaba tantas cosas! ¡Hola, hola! Les saluda el señor Tom. Bienvenidos a su gustada sección, El Breve Espacio. En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales. Hoy hablaremos de un artista conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Un artista que exploró en el cine, la escultura y la fotografía. Una de sus pinturas, La persistencia de la memoria o Los relojes blandos, está en la memoria del mundo y de las artes. Estamos hablando de Salvador Dalí. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domènech nació en 1904 en Figueras, España. A los 5 años, sus padres le revelaron que había tenido un hermano mayor llamado también Salvador Dalí y que había fallecido 9 meses antes de que él naciera. Dalí decía: "Mi hermano era probablemente una primera visión de mí mismo". ¡Qué surrealista! A los 18 años estudió en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes, donde atrajo la atención por su bigote, sus patillas y su larga melena. Dalí fue expulsado de la academia poco antes de sus exámenes finales por haber comentado que no había nadie en condiciones para examinarlo. ¡Qué surrealista! A los 25 conocería a Gala, su musa y futura esposa, 11 años mayor que él. Esto provocó en la visión pobre y conservadora de su padre un rompimiento entre ellos y quedar desheredado de la familia. Vivió en Madrid, París y en Nueva York. Su extrovertido estilo de vida lo llevó a confrontaciones con su propio grupo de pintores surrealistas que terminaron expulsándolo ahora del movimiento. ¡Qué surrealista! En 1969 diseñó el logo de las paletas Chupa Chups y el 23 de enero de 1989 falleció escuchando su disco favorito, Tristán e Isolda, de Richard Wagner. ¡Qué surrealista! ¡Gracias, Salvador Dalí! ¡Amanda! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ay! ¡Hola, papito querido! ¡Qué bonita tu sección, eh! ¡Hola, señor Tom! ¡Qué bien pintaba Salvador Dalí! Sí, ¡qué bárbaro! Sí, ¡qué pinceladas, Amanda! Ya vámonos al corte, antes de que me regañen. ¡Volvemos en unos momentos! Continuamos con su programa favorito, La Isla Flaminga TV. ¡Qué delicia!
cómete el cupcake, o el, la mantecada, o el pastelillo, o el keki, o no sé cómo lo digan en tu pueblo, pero cómetelo. Y come frutas y verduras, no comas mucho azúcar. ¡Hola, hola! Les saluda el señor Tom. Bienvenidos a su gustada sección, El Breve Espacio. En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales. Hoy hablaremos de una pintora del Art Deco llena de fuerza, deseo, lujo y elegancia, con sus sensuales personajes que parecen estar esculpidos en la tela. Su obra, Tamara en el Bugatti Verde, está en la memoria del arte y de la historia. Estamos hablando de Tamara Delempicka. Tamara María Górska nació en Varsovia, Polonia, en 1898. De una familia económicamente acomodada, de adolescente se fue a vivir con su tía a San Petersburgo, donde estudió arte, y en 1916 se casó con Tadeusz Lempicka, de quien adquirió el apellido. Durante la revolución bolchevique, arrestaron a su esposo y ella lo liberó para juntos escaparse a Copenhague y después a París, donde la necesidad económica la llevó a retomar las artes, convirtiéndose en la retratista de la burguesía y la nobleza exiliada. En 1929 se divorció y comenzó una relación con el barón Raúl Kofner mientras su fama como pintora crecía. En 1939 huyó de la guerra hacia los Estados Unidos. Lempicka destaca por su elegante estilo Art Deco. Su obra es fuerte y sensual, llena de vida y emociones. La cantante Madonna es una fiel admiradora y coleccionista de la obra de Lempicka. Like a virgin. Oh. En 1962, después de la muerte de su esposo, el barón Kofner, decidió trasladarse a México, donde se dedicó a pintar hasta su muerte. Tamara falleció a los 82 años en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y su última voluntad fue que sus cenizas descansaran en el volcán Popocatépetl. Gracias, Tamara Delempicka. ¡Es impresionante la obra de Tamara Delempicka! ¡Qué bárbara! ¡Qué estilo, ¿verdad? ¡Hola, hola! ¡Les saluda el señor Tom! ¡Bienvenidos a su gustada sección, El Breve Espacio! En esta sección les voy a platicar de grandes personajes del arte y la cultura universales. Hoy hablaremos de un artista que destacó por su uso rítmico de la pintura y una feroz independencia, un influyente pintor estadounidense, principal exponente del expresionismo abstracto, altamente reconocido por su estilo de chorrear pintura, dripping. Estamos hablando de Jackson Pollock. Paul Jackson Pollock nació en 1912 en Cody, en Wyoming, Estados Unidos. Fue el más chico de 5 hermanos. Jackson creció en Arizona y Chico, California, y vivió en Echo Park, en Los Ángeles. Allí, Pollock se inscribió en la Preparatoria de Artes Manuales de Los Ángeles, sin embargo, fue expulsado. Durante los primeros años de su vida, Pollock exploró la cultura de los pueblos nativos de los Estados Unidos mientras acompañaba a su padre en sus viajes. Pollock fue introducido al uso de pintura líquida en 1936 en un seminario experimental impartido por el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Más tarde utilizó el vertido de pintura como una de las varias técnicas en lienzos de principios de la década de 1940. Pintando de este modo, Pollock dejó la representación figurativa y desafió la tradición occidental de utilizar caballete y pinceles. En 1956, la revista Time apodó a Pollock Jack Salpicador. En 1945 se casó con la artista estadounidense Lee Krasner, quien se convirtió en una influencia importante en su carrera y en su legado. Sus problemas de alcoholismo, a los cuales se enfrentó durante toda su vida, lo llevaron a su muerte en un accidente automovilístico al conducir en estado de ebriedad a los 44 años de edad. Donde quiera que estés, gracias Jackson Pollock. Aunque yo chorree pintura, no me va a quedar tan profunda y abstracta.
Te esperamos en nuestro próximo episodio de La Isla Flaminga TV. Todos los derechos reservados. Si ya llegaste hasta aquí viendo este video, quédate y da clic al siguiente. Recuerda suscribirte, dale manita arriba. ¡Ah! Y comparte con tus amigos. ¡La Isla Flaminga te espera! Por cierto, yo soy Amanda. ¡Adiós!